se convierta en tendencia. Lo escucharás en El Colmado. Cobradores y pasajeros debatiendo. Porque aquí siempre hay una vaina. Son noticias y hoy las escucharemos hasta la saciedad. El bochinche de hoy en El Mañanero. Ay, Dios mío, tocamos una fibra sensible. Gustoso, gustoso. ¿Qué bajo? El día de ayer estuvo con nosotros nuestra queridísima Yuberkis Peralta, quien queremos muchísimo. Ay, Dios mío. Gracias por la visita. Y le estuvimos preguntando sobre su grupo de WhatsApp, donde están todas las chicas extremas. Y ella se dio cuenta ayer de que lamentablemente Sandra no estaba, pero quizás fue que cambió el número. Pero bueno, todo esto... No, pero es que cuando cambian el número, se cambia en el grupo. Mareo, bueno, pero mareo. Bueno, pero puede haber sido un error. Regalemos el beneficio de la duda. Bueno, el beneficio de la duda cualquiera merece. En está este bien. Caso se llenó de odio Sandrita, Sandra Berrocao. Le puso a nuestro querido Nagüero un comentario y luego también lo hizo público en su story, ¿verdad? Sí, en su story ella rompió con un comentario. Dice que me están cuqueando, cuando explote tú vas a ver. Exacto, pero a Nagüis le puso la misma Edda. De siempre, pero los entiendo. Yo mejor me quedo como estoy, porque el día que explote, se le va a quitar el teatro. Ay, ay, ay. Ella se refirió fue a Yuberki, lo del teatro. Tiene que referirse a Yuberki porque con nosotros no hay nada personal. No, a nosotros para no nos conocen ni hemos trabajado juntos. Y además nosotros tampoco fuimos los que emitimos la información, solamente realizamos una pregunta que Yuberki de manera espontánea y natural claro. descubrió aquí porque me imagino yo que de saberlo no lo hace aquí en vivo. Te voy a decir algo, yo siento que Yuberki no sabía. Y yo también. No, yo es verdad. Porque lo hizo. Yuberki uh-huh. no es maliciosa. No, Yuberki no es maliciosa. Para nada. Ella incluso fue como que, y cuando dijo, ups, fue, no, quizás cambió de teléfono. Sí. No, fue, es verdad, fue genuino. Su rostro fue genuino. Ahora, eso es como la novela de las Juanas. Uh-huh. Sí. Ahí tú tienes un problema, porque Sandra es la que explota. ¿Y cómo es la novela de las Juanas? Tú sabes que las Juanas son todas hermanas, hijas de un mismo padre. Entonces, todas las extremas son todas de Telemicro. Ok. Yeah. Las Juanas, está bien. Hija del Gomería. Dale. Entonces, hay una que es súper espontánea. Señores, y es que le han dado la visa europea al poeta callejero. ¡Ah, qué bueno! Sí, claro. Ojalá no sea un embuste de ustedes. Felicidades. Míralo ahí. No, pero míralo ahí. Él lo publicó. Ah, bueno. Tiene visa europea, se va para allá. Yo espero. Porque el ex dijo que a Carolyn le habían dado la visa americana. Y no, era mentira. A Carolyn van a durar mucho para darle esa visa. Se habla durísimo. ¿Por qué? Sí. No, porque es que eso es muy complicado. No voy a meter en esa cosa que está pelúa. Pero mientras tanto, señores... Ah, yo quería ver si no así. Pero mientras tanto, señores, el poeta callejero ya tiene visa europea. Lo único que yo iba a decir, esto es un consejo más que una noticia. Poeta, antes de irte para Europa... ahí tienes que tener a tu lado tu psicólogo, tu psiquiatra. Ay, no. Para que no vayas a cometer los mismos errores que sigues cometiendo aquí. Y la gente, la familia del poeta también, por favor, que estén pendientes a eso. Recientemente yo estuve en una conversación con él y eso fue una cosa... oye, el tipo me dijo de todo. Gracias a Dios que soy yo. Y que yo le dije, loco, todo lo que tú me estás diciendo no me ofende, ¿eh? O sea, por favor. Claro, porque el poeta no es malcriado. No, pero malcriado a nivel Dios, sí, volátil y incoherente. ¿Y lo atrapaste en su día? Sí. Incluso antes de iniciar la entrevista. Que la irregular le de cuatro, pero a veces. Antes de iniciar la entrevista, el poeta es medicado. Y él mismo nos dijo a nosotros, estoy medicado. Entonces, yo creo que tiene que haber, de parte de todo su entorno, de todo su equipo de trabajo, cuidarlo un poco más. Que por eso incluso no reaccioné. Si ya él... se está medicando y ya reconoció que tiene una condición, eso es un paso bastante importante porque la salud mental, desafortunadamente, en nuestra sociedad y en el mundo, a la gente le cuesta admitirlo y el entorno suele juzgar y no tiene que ser. Hágase de cuenta que si le duele una rodilla usted va al médico, si le duele un codo también, pues tiene problema en la azotea, con también mayor debe razón. Buscar ayuda. Exactamente, en este caso yo no lo juzgo, sino que le digo es que lo más que traten de tenerlo en momentos que él no detone. O sea, porque sabe que hay detonantes. Entonces, como que cuidarlo para que él no detone. Si se medica y busca ayuda, no va a detonar. Ay, ay, ay. Muchachos, no hay ni ganas. La película dominicana, anoche estuvimos en la premiere exclusiva. La función privada del Mañanero. Que fuiste tú. Sí. No, tú estás sobregirado. La gente está sorprendida. Dijeron que tú, ¿cuál es tu fecha para jugarla? ¿Eh? Me preguntaron que cuál es la fecha. Yo tengo mi tenis puesto y me disculpo. Míralo ahí, su tenis. Su familia. Lo voy a poner el sábado. Los Jordan 1 familia. Y me disculpo. Mira. Yo lo coticé y es verdad, valen eso. Ya
ya lo va a vender también. Él todo lo vende. A ti no te luce. A ti no te luce. Se lo dio a José Fran a vender. Mira. No, lo pero hay algo bueno, que es que la película Flow Calle salió en la portada de revista. Ay, Dios mío. Sí, por supuesto. ¿En cuál revista? Oh, revista People. People. En español. Bueno. Clarisa y la Bella, Shalim. Ahí está, mira la Farina, Clarisa y Shalim en la portada de People en español. Así que la primera película dominicana. Y de ayer yo hablaba que esto le va a abrir la puerta tanto al cine dominicano como a talentos dominicanos. Eso es así, ahí, ahí nuestro compañerito tiene una destacada actuación ahí. Y me disculpa. Claudio. Él hace muy bien. Él hace The Driver. No mate la vaina. ¿Quién diablo va a esperar que el agüero sea el final de la película? Pero por favor. Pues nadie sabe. Es que él sale a los 5 minutos ya, señor. No sale cinco minutos. Ahora, la película debe matar porque tiene todas las estrellas ahí. Pero una cosa. De mundo urbano. Ya lo sabe. Tiene muy bien. Felicidades para mi madrina. Un abrazo miren, sincero ahí. Hermana, de siempre. Yo quiero felicitar a Kiko el Crazy. Qué duro Kiko en la película. Bien, señor. O sea, es impresionante la naturalidad de este tipo. Sí. Es que Kiko muy talentoso. Kiko es la verdadera pámpara. Miren, muchachos, en el plano deportivo, muy lamentable la noticia, lo sucedido ayer, principalmente un golpe muy duro para el voleibol y la Reina del Caribe. Falleció Jennifer Ramírez, exjugadora de voleibol, hija de esa gloria del deporte dominicano, Sotelio Ramírez, y de una familia, prima de Jamaicon Martínez. Muy lamentable, primero por la juventud, segundo la sorpresa, tercero todo el mundo sabe cómo se lleva la Reina del Caribe, ese un grupo muy familiar, desde la primera, desde Cabral hasta las niñas que son las sucesoras, es una familia muy unida, así que de verdad, mucha paz y un abrazo muy fuerte a Sotelio y a toda su familia, de verdad que es muy lamentable. Todas las muertes son lamentables, pero cuando sorprende a una persona tan joven, 29 años, de verdad que es muy, muy, muy lamentable. Un abrazo para Sotelio, porque es terrible, devastadora la muerte de un hijo. Yo he visto a mis padres cómo han sufrido la muerte de mi hermano. Y es terrible. Los papás no están hechos para enterrar a los hijos. O sea, no, eso no está en el gen de ningún padre. Así que un abrazo para Sotelio, para toda la familia. Y que Dios le dé paz. Amén. Que así sea. Adelante. ¿Se filtró? ¿Qué? What? Ahí me tripamos, porque siempre dije que se filtra. Siempre dije que se filtra. Lo mandaron, hombre. Bueno, pero se filtró, lo mandaron. Aquí están los ratings de las emisoras, las estaciones de radio. Vamos a evaluar más o menos. Ahí están los primeros lugares. Como siempre, Disco 106 siempre está en primer lugar. Siempre, toda la vida. Igual que Mortal, ellos siempre se mantienen ahí arriba. Mortal también. Mortal, oye, no podía nadie con Mortal. No. Eso no baja. Saludos para DJ Joel. Lo vi comentando en par de sitios. Joel, si tú lo sabes que Mortal es número uno, lejos. Eso no hay que discutirlo. Claro. Y nadie lo niega tampoco. Bueno, ahí vemos entre los primeros lugares a La Bacana y luego a Los Foques. Pero es que la gente le gusta la vaina. Esto fue a raíz que el otro día yo dije que la emisora no estaba funcionando. Cuando me refiero a no funcionar, no tal vez de número, comercialmente la emisora le está dando problemas. Eso fue todo. O sea, tú puedes ser número uno lo que tú quieras. Ahora los números no están cuadrando. Papi. Hubo un analista en Santiago que dijo que corroboró parte contigo diciendo que quizás a nivel de rating ellos tienen un programa que está bateando, que ya tiene una tajada, pero a nivel comercial quizás los números no cuadran. ¿Pero cuál es ese que tiene la tajada? quizás. Porque te digo una cosa, se ha armado todo un revuelo con los números de las emisoras generales. Generales. Si ven los particulares, si ven los particulares. Bueno, sí. Ahí se van a odiar. Porque tú sabes que siempre, gracias a Jonathan Vélez siempre nos decía a nosotros, hay que dividir todo. Porque tú tienes que dividir las de opinión, las de... Cuando tú te vas a eso, pero número uno siempre van a ser las musicales. También. Exactamente. Las musicales siempre van a estar número uno, obligado. Y ahí por ejemplo, porque han salido todos los números del mundo. Pero lo que pasa es que algunos le ponen las clases A-B de tantas edades. Correcto. Y ahí tú sales mejor. Tú sabes, por eso se maneja. Se manipula. Pero, por ejemplo, en las generales, cuando tú tiras las generales y lo tiras por horario,
le va a dar más dolor de cabeza. Suscríbanse a CDI, chicos, que eso sale, eso no es tan caro. Nosotros, la emisora paga por eso. O sea, que ustedes deberían pagar por eso en vez de estar pidiendo públicamente, fulano, que lo publique. No, mi amor. Mira, paga eso, esos chelitos. CDI es de las mejores empresas, Bolívar, y es barato. Y es importante destacar que cuando una persona que ha mostrado cierto nivel de responsabilidad en los medios coloca en sus plataformas, somos los número uno, somos los dueños de tu mañana, somos los mejores, cuando me caen encima, es porque yo sé lo que estoy hablando. Claro. No es porque yo me lo estoy inventando, es porque yo manejo los números. Es por eso que yo lo pongo con responsabilidad, para que el que también lo maneje me desmienta y lo publique. Aparte de ser número uno, chicos, facturen. Uf. Rayos. ¿Manolo, algo que decir? Wow. No, ¿verdad? Que tú tienes intereses, me dicen que en Cabaña sale número uno siempre Disco. Pero ven acá. Sí, la número uno, indiscutiblemente. Y la emisora donde ellos están sí tenía un buen posicionamiento, que era Sonido Suave. Una vaina escandalosa. Sí, de bien. Porque era de música. Era también de música. Por esa razón es que siempre está en primer lugar, incluso Primera FM también está ahí arriba. Llamen a Mon para que le programe esa emisora, para que lo ayude. Claro, es válido. Claro, Dios mío. ¿Qué factura esta? Digo, el director de esta, y no, esta emisora se mantiene. No le permitimos que esté contigo el diablo, Mon. ¿A vos? No. Claro que no. No, pero es una ayuda, una asesoría. Mon no se gobierna. Una asesoría. No. Saludos para Mon Lluveres, es uno de los mejores programadores. O que le pregunten al Vélez también. Sí, también. Vélez duro. Y que facturen. ¡Cuenten todo! Bueno, señores, y ustedes saben que todo el mundo está preguntándose por qué razón, que si Yailin, que si Anuel, que es la mujer de Anuel, que no hace... Ayer... ¿Qué pasó? El estudio publicó, estamos trabajando en música. ¡Ay, por fin! Por fin, señores. La Yailin, ahí tiene su publicación. Sí, todo no es Anuel. Y todo no es lo otro, porque lo otro pasa. Sí, porque lo otro pasa. Eso no se gasta. Ellos no quieren coger sol. No, ellos están blanquitos. Señores. Es que no quieren coger sol. Ellos parecen dos salamanque. Así mismo, literalmente. Ella se broncea con el maquillaje, realmente. Pues, justamente, el sello disquero publica, tenemos el privilegio de escuchar la nueva música, lo que se aproxima de Yailin, la más viral. Les diré algo corto y preciso. Quédate con quien te mire como Anuel mira a Yailin. Oh, bienvenida a la familia, real hasta la muerte. Así publica el sello disquero. Oh, wow. O sea, que parece ser que hay un temita entre ellos dos cantados. Me gusta. O sea, dame citar la bola de cristal. Bola de cristal, venga, la sentencia. Sí, sí. Eso es un tema. Va a ser lo mismo que hizo con Karol G. Ah, bonito eso. Y ya. Igualito. Hace un tema después, como los bebecitos. Y después me alegro. Sí. Mira, a propósito de... Se activó una vaina ahí. Mira, a ver. Cuidado con esa nota de voz privada. Señores. Cuidado. Señor. Miren, ahí estamos viendo ahora una cuenta de Instagram de Yailin. No, no es de Yailin, arriba dice Anuel. ¿Cómo? Sí, tiene 27.7 millones. Diablo, sí. 27.7 millones. Diablo. Esa es la cuenta de Anuel, él puso una foto de Yailin. Porque él puso una foto de Yailin. Es lo correcto. Tú lo dudas. Wow. Que, y entonces, que lo correcto. Científicamente comprobado por la NASA. ¿Y si el gusto que ratrilla, qué ha pasado? Definitivamente. ¿Cómo así? Sí. Sigue. No lo acorrales, Boris. No lo acorrales. Definitivamente un cabello. Él no te va a hacer caso. Ya hemos hablado con él y nada. ¿Qué es lo que pasa? Su pareja que le debe reclamar. Y él no cede. Definitivamente. Mira, ayer, Residente fue tratada, se intentó abordar en el aeropuerto de México. Ay, eso fue fuerte. Ya lo sabes. ¿Tú sabes que Residente es medio indecente? ¿Entiendes? Medio indecente. Porque es que él cuando le da la gana. Por eso que yo digo, a veces la prensa tiene que... hay gente que tú no le puedes hacer coro si él te quiere hacer coro cuando le da la gana. Porque ¿qué le costaba él decirle a ellos? Sencillamente diga, par de preguntas y ya. No, indecente. Ahí no quiso hablar y ellos querían hacer... En México, un país ajeno, concho, responderle par de preguntitas. Sé nice. O sea, eso no es nada, señor. Eso no te quita nada. Eso te suma, hombre. Y si usted no quiere ser artista, entonces retírese. Y ponga una fundación para que no lo entreviste. Una indecencia, una cosa ahí. Pero el otro le tiró. ¿Cómo así? Hubo uno ahí, sí, que le tiró a René. ¿Cómo? En nombre de J Balvin, un tipo ahí, sí, duro. Sí, una tiradera dura. ¿Cómo llama el carajo ese? Lo voy a decir ahora mismo. ¿De qué carajo ese? Sí, verdad. ¿De qué carajo? Se atreve a decir Vladimir Guerrero, no, mi amor. Tiene las declaraciones de Kiko el Crazy ahí. ¿Qué dijo Kiko el Crazy? Sí, Kiko el Crazy le pide perdón, literalmente, al mayor. Kiko el Crazy en el programa de Luis Nicorporán agarró y le dijo, yo te pido perdón, te he escrito varias veces,
pero no se ha dado el asunto. Y yo te pido perdón, aunque quizá haya sido mala tuya. Aunque quizás haya sido mala tuya, pero yo perdón, te pido perdón. ¿Qué forma de pedir perdón? Tú sabes que eso estaba en guerra. No, ellos estaban en guerra, fea. Bien. Él pidió perdón bien, sí. Bien. Le pidió disculpa, le dijo... en algún momento sí, es verdad, te faltamos claro. Respeto. Independientemente de que quizás tú te equivocaste, pero no debimos, tu trabajo está ahí, te deseamos lo mejor. Camino. Acuérdate que los hijos están cogiendo un mal camino. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se están uniendo. Se están reconciliando. Yo lo dije que musicalmente no. Le va a matar el negocio. Yo lo dije. El negocio de ellos está en la tiradera, en la competencia. No, pero, la gente le gusta ver a la gente competir. Dame los créditos. Están cogiendo un mal camino. Dame los créditos. Que te dé crédito de eso. Eso lo dije yo. Tú ni deporte aquí, da. Oye, eso lo dije yo que no le convenía. Sí, de otra ya para Laura, ya la bonita deportiva. Ya sí, próximamente comenzará una sección de deportes. Muy bien. Con Larimar. ¿Conmigo? ¿También? A ustedes tres. Bien. ¿En qué horario lo van a hacer? Aquí, no te preocupes. Ah, okay. ¿Estás preocupado? No, ah, para nada. Ah, bueno, si es que de 10 a partir de las 10 de la mañana. Es aquí. Sí, con Jansen y Larry. No, momento de dividir, ¿no? No, no, no. Ya estamos divididos más. No, no. Muchachos. Pero dividir. Para que uno tenga por favor. Ustedes dos tienen cosas que lo unen. Nosotros, sí, este programa. Sí, pero tú y yo tenemos más. Cogí ahí. Cogí ahí. Ella nos une. Sobre todo secreto. Por lo que vivimos. Cuidado. Vamos, para tu leve. Bueno. Bueno, señores, y es que Úrsula está viva. Sirenita, dame tu voz. ¿Quién es Úrsula? Señores, apareció de repente y de la nada y no sé qué es lo que está tomando. Que Sirenita, dame tu voz. Ay, ¿tú no sabes quién es? Señores. ¿Sí? Bueno, de la nada y como tiene una nueva gira a nivel internacional y ahora ha sido de nuevo momificada. ¡Que pongan el video! Por favor, que pase el video. ¡Tíralo! ¿Quién? Dios señores, mío. Y es que la hija de Susana Dos Amantes, entiéndase, la rival de Thalía, Paulina Rubio, sigue siendo una loca. ¿Pero cómo pero que tú? Fuertemente. ¿Qué te sabe todo? Él ve todo. La hija mamá. ¿Quién es Susana? Mírenla, oiga eso, oiga eso. Oye, dale valor. Dale valor. La perrísima Stuart. We're coming to Hard Rock Live, 16th of April. Tickets, Ticketmaster, tickets, perrissimastour.com. Hello, hola amigos, no this is Paulina Rubio. Paulina is in the house. Esta gira, Perrissima Tour. We're coming to Hard Rock Live, 16th of April. Tickets, Ticketmaster, tickets, perrissimastour.com. Una gira que ella tiene, pero ella tiene una gira con Alejandra Guzmán. Ay, y me ha aparecido el video, digo yo, pero la perversa con una nueva gira. Y de repente, digo yo, pero es Paulina. Pero se va a dar bueno si es Alejandra y Paulina. No, o sea, Alejandra mató con Gloria Trevi. Sí. Alejandra mató con Está bien Gloria que esas viejas se unan. Sí. Y pero no le diga bien. No, pero espérate. Hay que aprender a envejecer con dignidad. Sí. Paulina debe retirarse. No, y Fefita no. Cantando. No, pero Fefita también en más condiciones. ¿Que Paulina? Claro. Pero mira, Paulina, cómo anda. A Paulina le ponen a hacer un anuncio. Y mira. A ti ella no te gusta como mujer, es otra cosa. Excúsame. Vamos a estar claro. A Paulina la ponen ahora mismo a decir: mira, Paulina, tienes que decir que vas a estar en el mañanero. Así que ella va a decir: ay, yo estoy en el mañanero. En el mañanero, si me estaré mañana, ya ustedes saben. Ah, porque Fefita no hace eso. Se refiere a la edad, él se refiere a la condición. Al estilo de la condición. La vieja Fefa, tú la sientas aquí, aunque esté. La vieja Fefa está más coherente. Pero sí. No, la muchacha tiene problemas. El problema del dominicano no le gusta la farándula internacional. Eso no calzó efecto aquí. A uno no le gusta la vaina farándula internacional, no le pone caso. No. Tú puedes ver dos internacionales que hay un solo puñalada, el dominicano no le pone caso. El dominicano que es de Mami Jordan. Sí, sí. Yo te tengo, de hecho, yo te tengo Mami Jordan. Vamos ahí. Mami Jordan, déjame. Que pase el video, por favor. Sí, a ver qué opinan Mami ustedes de estas opiniones personales de nuestro queridísimo Fausto Mata. Pero a mí sí me interesa la... ¿El qué? La internacional. No, a ti lo que te interesa es la diáspora. Eso es diferente. Cuidado. Saludos a la comunidad dominicana en México. Saludos a la misma muchacha. Por favor, Flaco, que pase el video para que escuchemos. Ahí está. Con la Mami Jordan. Habló de la Mami Jordan. Que hasta este momento yo no sé quién es la Mami Jordan. ¿No la conoces? La he visto en las redes, pero nunca la he visto en vivo. O sea, pero entonces, a mí me da miedo que la sociedad se encamine a ese sistema de cosas donde una persona como la Mami Jordan sea de qué figura de este país. En este país no puede ser figura una persona como la Mami Jordan. Él me dijo, mira, quiero pedirte perdón por una situación que pasó con la Mami Jordan. Habló de la Mami Jordan. Perdón, para poner en contexto. Yo vi la entrevista. Eso fue en Adonis. Eso te iba a decir. Sí. Fue en Adonis. En Adonis TV Show. Donde él dijo que la Mami Jordan no la considera una dama porque sería una fatalidad decirle dama.
cuando hay mujeres, que ella no es figura. O sea, muchísimas opiniones que obviamente son personales de Fausto, pero yo creo que se le fue un chinamano, ¿no? Que yo te voy a decir algo. Cuando aquí quieren nombrar figuras, para mí hay personas, hay personajes de redes sociales, y yo considero, responsablemente, que la Mami Jordan es un personaje de redes sociales. Exacto. O sea, la gente que ha querido extrapolarlo a que es una figura, no es una figura. Las figuras de los medios y las figuras artísticas dominicanas, podemos señalar con los dedos. O sea, los personajes de redes sociales, uh-huh, la Kisti, la Chascata, por ejemplo, mi querida amiga y hermana Pomposa, que nunca ha querido salir de ahí, que me la lleva para los sitios y la Pomposa te dice, no, lo mío es esto, porque claro, yo no me voy a saber comportar a la altura, entonces me quedo aquí. O sea, entonces, cuando quienes hacen de eso decir que es una figura, somos nosotros. Que claro. Decimos, no, que son figuras, no son figuras, son figuras de su medio. Es como los TikTokers. Los TikTokers. Es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Aquí tú tienes TikTokers, las Gongs, que quizás casi este grupo no la conoce, sí, tienen 8 millones de seguidores. Sí, sí, son muy buenas las Gongs. Y esas muchachas son. ¿Cuál es tu favorita de las dos? ¿Cuál es tu favorita de las dos? La del pelo largo o la del pelo corto. Son las dos. Son hermanas las dos. La más chiquita, vete a lo seguro. La más chiquita. Son del mismo tamaño. No, no, de edad. Y si son gemelas. Es más gracia. Yo creo lo mismo que tú, y lo que de Fausto, lo que veo, que Fausto, en vez de, por ejemplo, la primera noticia que salga es algún proyecto que él tiene. Que siempre está trabajando. Uh-huh. Que viene con programa de radio. Él está hablando de chisme nada más. Uh-huh. Que le gusta la farándula. Invíteme a Fausto. Sí, nuestro. Miren, no sé si ustedes vieron ayer. ¿Para qué lo quieres invitar si tú dices que para hablar de sus proyectos? Para ponerlo a chismear, ¿verdad? No, para hablar de sus proyectos. Yo creo que es el único programa que a todos los locos que vienen le habla de proyectos. Le hablamos de proyectos. Porque tú estás llamando a loco. No. Cuando a loco, Fausto. No, tú estás llamando a loco, Fausto. Cuando vienen esos locos que uno sabe. No te acuerdas. Cuando son locos me ponía a mí a invitar a los locos. ¿Por qué? Tu área. Yo soy el director del departamento de los locos. Miren, no sé si ustedes ayer se hizo viral un video de un hombre en el mirador, el skateboard. Ahora, espérate, antes de tú digas eso, hay una problemática con los tigres que montan el skateboard en el mirador. Hay una queja bien fuerte de parte de ellos del abandono de las instalaciones. Eso nos quita lo que hizo el tipo. ¿Ves? Exacto. O sea, no apoyando de charla. No, justamente por eso él se hace. Miren, ¿qué fue lo que él hizo? Él hace un video primero. Insulta. Miren en qué momento ese maldito insulta a Carolina. ¿En qué momento? De luto. Sí, de luto. Sí, sí, primero. Luego, irrespeta a las autoridades. Pero ¿dónde que está mi molestia? ¿Dónde? Mientras se siga resolviendo aquí las cosas con sentarlo en un sillón a pedir excusa pública. No, es verdad. Ya, eso fue lo que él hizo. Lo sentaron. Y yo voy a hacer una pregunta. El que vio el video de las disculpas. Míralo ahí, el tipo pidiendo perdón. Entiende que ese muchacho. Mire, ese no es el video, esa es la foto. Si usted ve el video, muchacho está en condiciones de tomarle en cuenta nada. Lleven a ese muchacho un psicólogo, un psiquiatra. Yeah. A mí, antes de llevarlo. Se le ve que tiene problemas. Sí, pero antes de llevarlo. ¿Qué? ¿Terapia? La policía de antes. ¿Cómo era la de antes? Tenemos dos opciones. ¿Cuál es? La media llena de arena. No. Él quiere que le saquen a pasear los peloteros. Ah, yo te estoy diciendo. No, no promueva eso. Vamos a promover violencia. Que tú digas lo que te dé la gana de cualquiera. Y que sea la disculpa pública. Vamos a promover eso. Yo entiendo que hay que reformar eso. Porque, por ejemplo, el espectáculo público no sirve. Están cobrando esa gente. No, espérate. Eso no tiene que ver. Es un viaje de botella, es un mascal que hay. No hable de algo inexistente, mano. Eso no sirve, espectáculo público. No hable de algo inexistente. Dice mucho que lo que tiene una condición de salud más que evidente. Sí, mira, vamos a escuchar las últimas predicciones del año. La última predicción es que ahora, señores, Crazy Design es Crazy Bismarck. Crazy Bismarck. Él predice que Rochi tendrá visa americana este año. Señores, él predijo que Rochi tendrá visa americana este año. Nuestro hermano Luis Ni. ¿Se la dan este año? O sea, este año el pisa Estados Unidos. Sí. Honguito se va con él. Lo de Honguito está un poquito tedioso y yo le. Honguito se va con él. Luis ni burlando. Luis ni burlando. Honguito tampoco te dio.
nervioso. Crazy, tú sabes que te queremos. Sigue haciendo música, que tú eres duro. Tú sabes que yo con Crazy paso el mismo pique que con Vaquero. ¿Cuál? Tú sabes que yo me apeché con un tema de Vaquero. Sí. Sí, la pata que tú cogías. Tú lo hiciste tú. Una locura. Puedo con el tema porque él tenía mucho que no soltaba un tema, ¿verdad? Vaquero pega el tema y vuelve para atrás. Después que el tema está pegado. Crazy tiene un tema que tiene que empujarlo para que la gente se le olvide que no era de carnaval. Que es un tema buenísimo. Sí. Maldito, una plataforma donde te entrevista. Voy a promover tu tema. Exacto. Claro. Ahora de qué se habla, de las predicciones y el tema. De la, ya lo yo, es que yo siento que eso fue una cobita. Fue una cobita a Rochi. Una cobita a Rochi. Rochi el que está matando ahora mismo. Sí, le dio su cobita. Pero para que Rochi, pero él tenía tiempo que no pegaba un tema. Tiene que aprovechar. Mira quién. Mira Tomás. ¿Qué Tomás? Si viene el comedy, él se encojona. Qué vaina, no te tires. Me está cortando.